Mi nombre es Daniela Alejandra Curvale, soy doctora en química, trabajo en el Laboratorio de Toxicología y Química Legal que pertenece al Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. A raíz de una colaboración para realizar unos trabajos, en particular de unas tesis de licenciatura para la parte de tesis finales de ingeniería, y a raíz de ahí nos conocemos y elegimos trabajar conjuntamente, ya que el desarrollo sobre la temática de arsénico en nuestro laboratorio respondía más bien a el relevamiento de la presencia o no de arsénico en agua. Al poder trabajar conjuntamente con Marta, decidimos ir un poco más allá y buscar materiales que sirvieran para la remoción del arsénico. Si ya sabemos que está presente el arsénico, bueno, ¿qué podemos hacer para devolverlo a nuestra sociedad? Vamos un poco más allá. Como teníamos las técnicas analíticas bien desarrolladas, y bueno, también sabíamos el problema tan grande que tenemos justamente en esta zona de la República Argentina, que es la presencia natural de arsénico en el suelo y en las aguas naturales. Bueno, decidimos presentarnos a un proyecto de extensión y tratar de divulgar esta temática en las escuelas rurales. Finalmente eso desencadenó que necesitáramos investigar más sobre eso y el proyecto de extensión se vinculó directamente desembocó en la creación de un proyecto de investigación referido básicamente a desarrollar un filtro para el arsénico, digamos. Han pasado dos cuestiones muy interesantes. Por un lado, el llevar estos talleres y el desarrollo de estos filtros a las sociedades rurales, muchos de los niños que asisten a las escuelas han tenido interés en venir a estudiar en la universidad, zonas alejadas que no tenían contacto con la universidad. Y por otro lado, ¿sí? Me parece que otra cosa que es fundamental es lograr que este conocimiento en realidad sirva de vínculo para el crecimiento de la sociedad, ¿sí? Y que les permite una mejora en la calidad de vida.